Pues ahora sí vamos a retomar a la plática que estaba pendiente. Comentan mis compañeros que ya se encuentra con nosotros la señorita Alma Rosa San Juan, quien nos va a platicar sobre el propóleo, bases moleculares de sus actividades biológicas en diabetes mellitus tipo 2. Adelante, doctora Alma, si gustas proyectar tu trabajo, por favor. Igualmente, pues les recordamos que cuentan con 15 minutos para la presentación de su plática, más 5 minutos para la realización de preguntas o comentarios. Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Alma y bueno, les voy a estar hablando un poquito sobre las propiedades que tenemos documentadas del propóleo aplicadas a la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, cabe destacar que este trabajo de investigación ha sido asesorado por el Laboratorio de Análisis de Propóleo, que se encuentra en Campo 4, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4, en la unidad WIM, en el Laboratorio 6. Y bueno, entrando en materia un poquito, ¿qué es el propóleo? Bueno, pues nosotros lo podemos definir como una mezcla compleja de fitoquímicos en las cuales destacan las sustancias orgánicas, activos vegetales, polen, aceites vegetales, cera virgen de abeja y más o menos en un 50% resinas y bálsamos. Esta fracción es muy importante ya que en esta fracción vamos a encontrar todos los compuestos con alguna actividad biológica, ¿de acuerdo? Cabe destacar también que el propóleo está normado actualmente en México, ¿vale? El propóleo, al ser un producto de colmena, va a tener diferentes factores, los cuales van a tener un impacto en su composición química. Estos factores van desde la flora que se encuentra cerca de la colmena, también la época de producción y recolección, también la ubicación geográfica va a ser demasiado crucial en esta composición. Las composiciones climáticas, así como los métodos de recolección y producción. Algo importante es de que la norma nos está marcando que el mejor método de recolección para el propóleo es por método de malla, ¿de acuerdo? ¿Esto a qué se debe? A que podemos tener una recolección de propóleo un poco más limpia, ya que si vemos por otro método de recolección. Lo que pasa es de que tenemos como más residuos tanto de madera como incluso a veces de abejas que llegan a estar ahí como pegadas, demás. Ahora. Ay, ya no cambié. Ok, dentro de las propiedades terapéuticas que se han documentado en el propóleo, tenemos el efecto antimicrobiano, también nos puede apoyar en la parte de cicatrización. En problemas respiratorios también ha sido un apoyo bastante importante, ya que en esta parte de la pandemia de SARS-CoV-2 fue uno de los tratamientos alternativos o de soporte con mayor demanda, ya que pues tenía la capacidad de prevenir la tormenta de citoquinas, la cual era un problema que podía llevar incluso a la muerte a los pacientes. Esto se ha determinado que es por medio del sinergismo de diferentes compuestos, como los compuestos fenólicos, flavonoides, terpenos, esteroides y aldehídos aromáticos, los cuales tienen la capacidad de entre ellos mismos ir haciendo una red de reacciones biológicas, los cuales apoyan a la recuperación del cuerpo. Ahora, si nos vamos por el lado de la diabetes mellitus tipo 2, este se puede definir como un complejo de enfermedades crónicas, caracterizada principalmente por una hipoglucemia, la cual es perpetuada o constante. Y esto se va a deber o se atribuye directamente a la disfunción de las células beta pancreáticas, ¿vale? Las cuales son las responsables directas de la producción de la insulina. Recordemos que la insulina es una proteína que tiene como función poder apoyar a las células para que internalicen la glucosa del torrente sanguíneo a la célula, ¿vale? Ahora sí, les voy a hablar un poquito acerca de la regulación de la glucosa, ya que es bastante importante para esta patología. Y bueno, la glucosa rápidamente se encuentra general
regulada por dos proteínas que es glucagón e insulina. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la insulina tiene la capacidad, como ya les comentaba, de internalizar la glucosa a las células, pero también a nivel de hígado lo que va a hacer es de que se le va a decir al hígado que hay una alta cantidad de glucosa y por esto se va a activar la gluconeogénesis, que básicamente es la creación de glucógeno a partir de glucosa. En dado caso de que el cuerpo sense un decremento de la glucosa en sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el páncreas va a tener la liberación de glucagón y el glucagón le va a decir al hígado que por favor degrade el glucógeno para generar glucosa, ¿de acuerdo? Ahora sí, otro término muy importante en esta patología es el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Básicamente es las altas especies reactivas de oxígeno empiezan a tener diferentes impactos en la célula. El estrés oxidativo tiene la capacidad de mandar a apoptosis o muerte celular programada a las células en las cuales tengan altas especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, específicamente hablando de la célula beta pancreática, se va a se van a producir en alta cantidad debido a que va a haber un metabolismo acelerado por las grandes cantidades de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, al tener altas especies reactivas de oxígeno, vamos a tener la muerte de las células beta directamente. Ahora sí, lo que ven ahorita en pantalla es una imagen de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Iniciando con los factores predisponentes, los podemos dividir en dos, en los factores no modificables que vienen siendo genética, sexo y etnia, y en los modificables, los cuales son más, más dependientes del estilo de vida que nosotros estamos llevando, ¿vale? Si partimos de una persona que tiene obesidad, debido a que tiene unos hábitos alimenticios, que aparte también tiene un trabajo y por el mismo trabajo está sometido a altas, a un estrés laboral alto, pues lo que vamos a tener como resultado es una hiperglucemia y una hiperlipidemia, los cuales van a derivar principalmente en cuatro cosas. La alteración de la regulación de la insulina, la creación o la alta producción de altas especies reactivas de oxígeno, vamos a tener también el inicio de la resistencia a la insulina y también vamos a tener la disfunción de los neurotransmisores. Ahora, si nos vamos de esta parte de la alteración de la regulación de la insulina, ¿qué es lo que va a pasar principalmente? Primero, vamos a tener una baja acción de la insulina, que básicamente es que pues, las células ya no van a estar respondiendo adecuadamente al estímulo de la insulina, o sea, ya no van a estar internalizando la glucosa. Por otro lado, vamos a tener una baja secreción de insulina, ¿de acuerdo? Esta baja secreción de insulina lo podemos relacionar bastante con las altas especies reactivas de oxígeno, que es lo que hace un momento les estaba comentando, que pues estas especies reactivas de oxígeno tienen la capacidad de reaccionar con la membrana de las células beta pancreáticas, dañándola. Entonces, la célula al detectar este daño lo que va a hacer es activar la apoptosis o la muerte celular programada y vamos a tener la muerte de las células beta. Por otra parte, también vamos a tener un aumento del estrés mitocondrial y con esto vamos a tener la alteración de la mitofagia, la cual se puede definir como la capacidad de las mitocondrias para fusionarse y de esta manera poder conservar el mejor RNA mitocondrial. Por otra parte, el estrés mitocondrial también con el estrés mitocondrial también va a haber un aumento del estrés oxidativo, y lo cual nos va a estar generando una memoria metabólica, lo cual se puede definir como una perpetuación del estado hiperglucémico. Va a haber también aumento de moléculas proinflamatorias, por lo cual va a haber una inflamación continua, perpetuada en el páncreas, y por otro lado también vamos a tener complicaciones diabéticas, como son pie diabético, neuropatías y demás, ¿vale? Más adelante les voy a estar explicando un poquito más a fondo. Y bueno, de la otra parte del ramo de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos la resistencia a la insulina, la cual es el
un aumento de la gluconeogénesis y también vamos a tener una disminución de la captación de la glucosa, lo cual nos va a llevar a reforzar la perpetuación del estado hiperglucémico. Por otra parte, tenemos la disfunción de los neurotransmisores. A nivel de sistema nervioso central, la glucosa también es por medio de la incretina. Sin embargo, al tener una disfunción de los neurotransmisores, lo que va a pasar es de que va a haber una disminución en el efecto de la incretina, lo cual nos va a dar un incremento en la reabsorción de la glucosa. Por otra parte, también vamos a tener un incremento en la recreación del glucagón, lo cual nos va a dar un incremento en la absorción intestinal de glucosa. Entonces, ahora sí que se va toda la glucosa que podamos obtener los alimentos, el cuerpo la va a absorber al máximo, lo cual nos va a aumentar también los niveles de glucosa en sangre. Y por otra parte, a pesar de tener riñones, estos van a hacer todo lo posible por reabsorber la mayor cantidad de glucosa para no estarla desechando en orina. Ahora, si lo vemos desde un punto más general, las actividades biológicas del propóleo en la diabetes mellitus tipo 2, primero se ha propuesto como un ciclo en la parte de la disminución de la apoptosis de la célula beta pancreática. Entonces, el propóleo nos va a apoyar a disminuir esta apoptosis, lo cual va a generar que haya una mayor liberación de insulina debido a que estas células ya no van a estar muriendo. Y por otra parte, también vamos a tener una disminución en el estrés mitocondrial, lo cual va a prevenir la apoptosis de las células beta pancreáticas. Por otra parte, también tenemos que se va a ver una disminución en la inflamación. Es esta inflamación que les comentaba que se da en páncreas. Por otra parte, también vamos a tener una mayor sensibilización en la insulina. Vamos a inhibir la gluconeogénesis. Va a haber una disminución de tejido adiposo y también va a haber una disminución de absorción de glucosa. Ok. El principal mecanismo que se propone del propóleo en la diabetes mellitus tipo 2 es el mecanismo antioxidante. ¿Esto cómo se da? Bueno, como ya les había mencionado, la muerte de las células beta pancreáticas se debe a una alta producción de especies reactivas de oxígeno. Se ha documentado que la pinocembrina que contiene el propóleo tiene la capacidad de estimular esta proteína que se encuentra dentro de las mitocondrias para que pueda hacer el desacoplamiento de estas otras dos proteínas, lo cual van a poder estimular la producción de enzimas antioxidantes, y estas enzimas antioxidantes lo que van a hacer básicamente es combatir las especies reactivas de oxígeno, lo cual nos va a dar, van a eliminar el estrés oxidativo como tal. Por otra parte, la sensibilización a la insulina, ¿cómo se va a llevar a cabo? Bueno, pues el propóleo tiene quercetina, que en conjunto con otros componentes, los cuales aún no han sido dilucidados completamente, tienen la capacidad de aumentar la relación AMP-ATP, lo cual va a provocar un desacoplamiento de estas otras, de este complejo de proteínas, activando la vía AMPK. Esta vía AMPK tiene la capacidad de estimular la transcripción y por lo tanto la expresión del receptor de insulina GLUT4. Este es dependiente de insulina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la poca insulina que el paciente pueda producir llegue a la célula, el receptor de insulina va a tener la capacidad de reconocerlo, y este receptor va a tener la capacidad a su vez de poder estimular todos los GLUT4 que se hayan expresado. Ya no va a ser, por ejemplo, si antes era un GLUT4 por medio de la quercetina y el estímulo que les acabo de explicar, a lo mejor ya se van a expresar de 4 a 10 más o menos, GLUT4 más. Entonces estamos viendo como una potenciación de de la insulina, por así decirlo. Por otra parte, también tenemos el efecto antiinflamatorio. Bueno, se ha documentado que
El éster fenetílico del ácido cafeico tiene la capacidad de, primero, inhibir la liberación del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es el principal precursor de todas las moléculas proinflamatorias como LOXICOX, TNF-alfa. Entonces, al inhibir su liberación, lo que va a hacer, pues básicamente le va a quitar la materia prima a las células para poder hacer las moléculas proinflamatorias. Por otra parte, también vamos a tener que se va a ver inhibida la translocación de este complejo al núcleo para que se dé la señalización de la transcripción de las moléculas antiinflamatorias, ¿ok? Y por otra parte, también va a inhibir las acciones de estas enzimas que ya estén creadas. Entonces, vamos a tener como que diferentes puntos de inhibición por parte de CAPE para poder inhibir la inflamación ya existente. Ok, en la parte de la gluconeogénesis, que era algo muy importante, que, bueno, un punto clave que también teníamos en la perpetuación de la hiperglucemia, todavía no sabes exactamente cuáles son los responsables de esta actividad. Se sabe que el propóleo tiene la capacidad de inhibir la actividad enzimática de la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima es una enzima clave que se encuentra dentro del ciclo de la gluconeogénesis, que básicamente es el proceso por el cual se degrada el glucógeno para poder producir glucosa, ¿vale? Por otra parte, también vamos a tener la inhibición de la transcripción de los genes que codifican para esta misma enzima. Y por otro punto, también vamos a tener la inhibición de la fosforilación de la serina y tirosina, las cuales son moléculas de vital importancia para la traducción y transcripción de esta misma enzima, ¿de acuerdo? Ok, por otra parte, como había estado uno de los problemas que está presente también dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es la, la obesidad. Tiempo. Entonces, este es un alto acúmulo de tejido adiposo y bueno, el propóleo también nos va a apoyar a disminuirlo debido a que ay Dios. Ya te pasaste. Ya. Nada más por la conclusión. Creo que se salió la presentación, ¿verdad? Sí, se salió. Mira, ya estamos sobre tiempo, Alma. No sé si nos pudieras apoyar nada más con una conclusión para cerrar tu plática. Ok, claro. Ok, nada más rápido aquí, esta parte del tejido adiposo tiene la capacidad de potenciar los adipocitos pardos beige, los cuales tienen la capacidad de transformar básicamente los lípidos en calor y por lo tanto también el tejido adiposo va a disminuir, ¿vale? En las neuropatías diabéticas se debe a que es una alta producción de especies reactivas de oxígeno. Básicamente vamos a tener el mismo proceso molecular del proceso antiinflamatorio y también nos va a ayudar en la cicatrización promoviendo el aumento del colágeno tipo 1, tipo 4. También va a tener una mayor actividad plaquetaria y formación de coágulo para prevenir la muerte por por el desangramiento del paciente. Y pues bueno, también tenemos algunos ensayos clínicos que ya se han probado el efecto. Mande. Ya, no, okay. Ya nada más concluye cuál es la importancia del uso del propóleo en el diabetes. Ya. Pues básicamente el propóleo sí nos puede apoyar a disminuir los más bien todas las comorbilidades de la diabetes mellitus tipo 2 y también nos puede apoyar a inhibir la hipoglucemia que se presenta. Muchas gracias, Alma. Mira, hay una pregunta. Te le pedíamos de favor si la pudieras contestar en el chat. La pregunta es si el propóleo es recomendado para tratamientos tanto en cuadros agudos como crónicos. Entonces, si nos pudieras apoyar contestándola en el chat, de favor, Sote, para todos, para la siguiente presentación. Muy bien, agradecemos tu participación, Alma, como al equipo de trabajo.
Thank you.